Hidalgo. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. ¿Qué tal? Esta es la entrevista para Noticieros Arco TV. En continuación de una plática que hemos venido teniendo con la presidenta del Instituto Estatal Electoral y quien nos recibe en sus instalaciones, le damos la bienvenida nuevamente, presidenta. Hemos venido platicando algunos aspectos que ya han ocurrido, hemos incluso hasta destacadas algunas cuestiones que se han venido realizando a partir de que entró este consejo. Me gustaría platicar con usted ahora, presidenta. Este es un año, al parecer, tranquilo en los trabajos electorales. Y digo al parecer porque se vienen haciendo cuestiones muy importantes en participación ciudadana. Es cierto. Si nos pudiera dar un bosquejo, una introducción, ¿qué se podría destacar de esos trabajos que se vienen haciendo? Sí, mira, Fernando, qué bueno que enfatizas en el al parecer. Hay la idea de que el Instituto Estatal Electoral únicamente tiene trabajo cuando organiza procesos electorales, y creo que hay que cambiar también ese enfoque esa percepción que se tiene, precisamente porque desarrollamos mucho trabajo previo al proceso que tiene que ver actividades inherentes al proceso, pero también otras actividades que tienen que ver con las demás áreas de las direcciones que tenemos de las propias comisiones. El trabajo que se está haciendo y realizando, como decías, en educación cívica, tenemos ahorita el fuerte compromiso de sumarnos al trabajo de la ENCIVICA, que es la Estrategia Nacional en Educación Cívica, que se está trabajando conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral. Es una estrategia, en verdad, que tiene un objetivo específico muy, muy importante, de mucho impacto en la sociedad. Entonces, en ese sentido, habremos de sumarnos al 100% en nuestros trabajos. También estos trabajos de la ENCIVICA los está llevando conjuntamente dos direcciones que tenemos aquí en el órgano electoral, que tienen que ver con capacitación, educación cívica y equidad de género y participación ciudadana, conjuntamente con la Junta Local. Ya estamos en trabajos, te platico que próximamente, ya en este mes, tenemos la presentación de la ENCIVICA y ya el primer diálogo que se va a llevar a cabo, que son diálogos que vamos a abrir aquí en la capital y que se van a hacer también regionalizados en todo el estado, donde se están invitando actores políticos, también a la ciudadanía en general. Se abre una convocatoria para que puedan participar. Aunado a la ENCIVICA, tenemos ahorita trabajando el tema de las organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos locales. Son 5 organizaciones que presentaron sus solicitudes, y en ese tema nos hemos dado a la tarea de aprobar los lineamientos para los requisitos que deben de cumplir, así como también los lineamientos en el tema de fiscalización. Si bien es cierto, la fiscalización es un tema del Instituto Nacional Electoral en cuanto a lo que hace a partidos políticos y candidatos, en este sentido las organizaciones deben de ser fiscalizadas por el órgano local. Entonces, de ahí la necesidad precisamente de sentar las bases para poder fiscalizar a estas organizaciones. Y en ese sentido, pues hemos trabajado también diferentes direcciones y comisiones que tienen que ver con el tema, no es únicamente una comisión. También nos hemos sentado a revisar nuestra legislación, en este caso iniciamos con el Código Electoral,
para hacer en determinado momento las propuestas al Congreso del Estado de las reformas que se pudieran dar y sobre todo de esas reformas que consideramos que nos impactaron, en temas que nos impactaron en el proceso anterior derivado de esa experiencia. También te comento que bueno, hemos participado ya a convocatoria del Instituto Nacional Electoral en temas de evaluación tanto del proceso anterior como ya trabajos previos a la próxima elección, que va a ser una elección, como ustedes saben, una elección también histórica. Vamos en concurrencia, tanto en la elección federal, 30 estados que tenemos elecciones locales, es la primera vez también que hay una elección de esta magnitud y pues que se va a requerir una plena coordinación con el órgano rector nacional para poder sacar adelante estos trabajos. En ese sentido hemos ya estado en mesas con los directores, con las y los consejeros, para revisar el convenio de colaboración que habrá de firmarse con el Instituto Nacional Electoral para la próxima elección, el anexo técnico que deriva de ese convenio de colaboración. Aún no tenemos el anexo financiero, pero sí tenemos ya una definición, digamos, de cuáles serían los rubros en los que impactaría precisamente el tema presupuestal. También hemos revisado el reglamento de elecciones y han hecho ya las observaciones pertinentes al reglamento de elecciones, sus respectivos anexos, que son mucho más que el propio reglamento. Y ahorita precisamente estamos por enviar las observaciones del calendario que nos está proponiendo el Instituto Nacional Electoral. Es un calendario que impacta en todas las actividades desde la instalación del Consejo, que si bien es cierto, nuestra legislación establece que es el 15 de diciembre, ahorita está la propuesta de adelantarlo y tiene una lógica, yo creo, Fernando, porque vamos 30 estados precisamente a elección concurrente con el órgano nacional, entonces considero que sí es pertinente que todos arranquemos al mismo tiempo con los trabajos. Entonces, básicamente ahorita estamos ya iniciando el mes de junio, pero si contamos cuánto nos falta para iniciar el proceso, es muy poco tiempo. Muy poco tiempo, así es que sí tenemos mucho trabajo y esos son de los temas generales que te puedo mencionar, más todos los demás que hay pues propios de la función electoral administrativa que realizamos, procedimientos que se están resolviendo, el tema en administración no para también, entonces cada una de las áreas tiene sus propias actividades y trabajamos pues todos los días intensamente, todas y todos los que conformamos este organismo electoral. Me voy a quedar un poquito en Cívica porque es muy importante ese tema. De verdad, yo lo he estado analizando, pero no porque yo lo haya estado analizando, más sin embargo, si nos ponemos a pensar y detenemos un poco el camino para que en un futuro conozcamos a nuestros candidatos realmente cómo se debe de hacer una propuesta, qué candidato puede proponer qué cosa, qué candidato no puede. ¿Ya se verían algunas mejoras en este proceso o tendríamos que esperar? Digo, apenas se va a anunciar el mes que entra, pero necesita prontitud, necesita prioridad, porque es un tema muy importante. Hay miles de candidatos anunciando que van a cambiar el mundo entero, cuando realmente tienen un propósito cada función que van a desempeñar, y este en Cívica va encaminado a eso, ¿no? A que la ciudadanía conozca a sus candidatos. Fíjate que el tema de la Cívica, Fernando, tiene un fondo y es precisamente que parte de la falta de credibilidad que hay hacia las instituciones. El tema de la Cívica tiene 10 ejes que son, que son los temas que se deberán abordar, que precisamente son los que impactan a la sociedad. Entonces no es únicamente conoce a tu candidato, sino son temas que se deben de abordar en todos los ámbitos que hay en la sociedad, desde las instituciones como nosotros electorales, pero también las instituciones educativas. Precisamente por eso se están invitando ahorita diferentes actores de la sociedad para integrar mesas de trabajo multidisciplinarias y que se puedan obtener productos y esos productos son precisamente las sugerencias sobre las cuales se va a trabajar la educación cívica en diferentes ámbitos. Nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de llegar a ciertos sectores y eso es lo que estamos haciendo también a través de la Dirección de Equidad de Género y Participación Ciudadana,
de trabajar con instituciones educativas, con organizaciones de la sociedad civil, en el tema de capacitaciones en diferentes temas, sobre todo en aquellos de la participación política de las mujeres, todos los que vienen y solicitan precisamente que el apoyo del instituto, nosotros de manera gratuita estamos y nos desplazamos a cualquier lugar del estado precisamente para coadyuvar en estos trabajos de poder no de poder educar, porque a lo mejor el decir educar a la sociedad no se escucha bien, sino de contribuir a cambiar un poco la perspectiva tanto de las instituciones hasta de nuestro actuar, ¿no? De manera personal dentro de una sociedad en la que tenemos que fortalecer nuestra democracia. Te platico, el día de hoy arrancamos también con los trabajos de los conversatorios. El conversatorio arrancamos con una conferencia magistral en el tema de violencia política de las mujeres. Tenemos como invitada a la senadora Diva, Adamira Gastelum, sin embargo no pudo asistir con nosotros, mandó de representante a la directora de la Unidad de Género del Senado de la República, una conferencia con mucha información. En verdad que alienta mucho porque es precisamente la iniciativa que el Senado propuso para ahorita regular el tema de violencia política de las mujeres, un tema muy importante. Iniciamos con esa conferencia y arrancamos los conversatorios con aquellas mujeres que están en cargos públicos derivados del proceso electoral anterior y también que han tenido la oportunidad de estar en cargos públicos importantes. Tuvimos a dos presidentas municipales y una expresidenta municipal, y estos conversatorios los vamos a llevar regionalizados por todo el estado también para darles ese foro y que la ciudadanía escuche la voz y las experiencias de las mujeres, cómo han llegado a ese cargo, cómo ha sido su transitar, cuáles son los obstáculos y los retos que se les han presentado. También es otro trabajo que estamos realizando y pues tratando de contribuir dentro de las facultades y las posibilidades que tiene el instituto a una sociedad más informada, más consciente y precisamente pues que se sume en esta construcción democrática del estado. En difusión de esos temas, ¿cómo andamos? ¿Bien? En difusión, pues... O sea, ¿cómo se va a dar a conocer todo esto a la ciudadanía? ¿A través de estos medios, el propio instituto a través de su medio? Efectivamente, a través de la página del instituto hemos invitado también a medios de comunicación para que cubran estos eventos. En los regionalizados, quiero creer que el acercamiento va a ser precisamente con los medios de la región, porque el siguiente al parecer va a ser en Tulancingo, nos vamos a Ixmiquilpan, así vamos a llevar 8 conversatorios de aquí hasta el mes de octubre para cerrar precisamente con el premio 17 de octubre, que ya le hemos dado continuidad a una iniciativa que tuvo la administración anterior y que consideramos también que es muy importante resaltar esa fecha y darle un espacio también a mujeres que quieran participar con su voz en estos su voz y la letra a través de los ensayos. Entonces estamos muy muy comprometidos, Fernando, con los trabajos que proponen las y los consejeros y que la propia ciudadanía también exige. Le quería preguntar y le voy a preguntar brevemente, ya me está comentando que ya se están preparando incluso para la fecha de inicio del siguiente periodo para abrir las sesiones de las elecciones. En nuestro estado se eligen diputados y van conjuntamente, diputados y diputadas, perdón, sí, diputados y diputadas se eligen, pero va conjunto el trabajo con el Instituto Nacional Electoral para que se compagine con la elección federal. Efectivamente, mira, nosotros después de venir de una elección también tan compleja, histórica en el estado, creo que estamos preparados para afrontar la elección 2018. Ya tenemos trabajo muy avanzado en cuanto al diseño de documentación electoral, al diseño de material, de cuadernillos de capacitación, así te podría mencionar varios temas, lineamientos también de cómputos, ya se enviaron también para revisión, sistemas también que tenemos que cubrir, ya son 8 sistemas los que se han tenido que desarrollar y están ahorita también ya por enviarse para que sean analizados a través también de la red INE. Es mucha información la que se tiene que subir a la plataforma.
Considero que nos estamos preparando muy bien para enfrentar el 2018, sin embargo, la complejidad también se centra el día de la jornada electoral, porque es donde pues está la acción, aquí podemos tener lineamientos, podemos tener reglas muy claras, pero ya en la operatividad, ya en la práctica es donde surgen muchas situaciones que no estaban previstas y es donde tenemos que plantear los escenarios posibles para tener las soluciones en el momento. Si bien es cierto que serán aprobadas dos figuras en las mesas directivas de casilla que atenderán la elección local, que es un secretario y un escrutador más que debe de llevar precisamente el tema de del escrutinio de la elección local, pues también se requiere de la capacitación a esos funcionarios, de la integración del paquete, del seguimiento del paquete a nuestros consejos distritales, que en esta ocasión pues serán 18, los 18 distritos, y pues darle seguimiento también a las sesiones de cómputo de nuestros órganos desconcentrados. En ese sentido, pues estamos trabajando también para tener una elección y entregar buenos resultados como la elección anterior. ¿Y nos va a permitir seguir sus trabajos como lo ha venido haciendo tan amablemente? Por supuesto. Porque es muy importante, ¿verdad? Para nosotros sí es de vital importancia, no es cualquier cosa, una elección depende de nosotros los ciudadanos elegir a nuestros gobernantes, y ¿por qué no seguir al árbitro, no? ¿Por qué no seguir al instituto? Si nos lo permite, aquí vamos a estar. Por supuesto, Fernando, siempre bienvenidos. Muchas gracias. Pues le agradezco mucho y como siempre es muy grato platicar con usted y muy rápido. Gracias. Nosotros continuamos. Arco TV.